haz clic en el enlace de La Mega y listo. Conéctate a La Mega desde Mundo UN. ¿Dónde está todo? Pero ya ustedes los han escuchado, tienen todo el día con nosotros, están viviendo aquí. Están instalados. Llegaron primero que los locutores de este programa y seguirán después que los locutores de este programa, porque se quedan hasta las 9 de la noche. ¿Cómo se ve a esta hora que ya estamos a mitad del día? Pero están con nosotros Curly y Juan de Gran Radio Riviera. Porque hoy hay Invasión Mega. ¿Cómo está la cosa? Bien, con sueñito. Con sueñito. Sueñito, pero emocionadísimo. Muy contento. Y contento, obvio. Se le quemó el bombillito ese micrófono. Sí, sí, estoy sonando, ¿sí me oyen? Sí, sí, pero hubo un momento como de, ¡el micrófono! No, pero sí, mira, lo escucho. Sí, sí está. Ahora, okay. Ansiedad, muchacho, todo un día acá para poder escuchar cada una de las canciones de este nuevo álbum, es el segundo. Segundo sí. álbum. ¿Y qué significa para un grupo? Y que la gente lo entienda, el lograr dar a luz a un claro, álbum, segundo hijo, sí. a un segundo hijo, y a un segundo hijo. Sí, sí. ¿Qué pasa por detrás? ¿Qué se tiene que hacer para que hoy ustedes puedan estar acá en La Mega, compartiendo con todo el mundo 0800 hoy? Bueno, a ver, primero, obviamente nos sentimos realizados, nos sentimos como que alcanzamos una meta que nos trazamos. Y bueno, obviamente estamos muy, muy, muy contentos y orgullosos de todo nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Pero bueno, para lograr como esta invasión mega o digamos este día, oye, ahí digamos que oye, hay un equipo muy grande atrás también, ¿no? O sea, los proyectos musicales creo que hay que verlos también como una empresa, ¿no? Como todo este equipo que hay detrás de marketing, del equipo que tienes en los conciertos. Prensa. En prensa, a la hora de producción. Por ejemplo, aquí me gustaría mencionar el productor Gigi Déjala Caer, Gabriel Pérez, que bueno, si no fuera por él, este disco jamás hubiera salido. Y bueno, nada, de verdad que él es una pieza fundamental del disco. Y bueno, nada, o sea, de verdad que se siente muy bien. ¿Cuánto muy bien. Tiempo? 5 años. No, bueno, el disco no. El disco lo empezamos a hacer como en 2020. Bueno, es verdad. ¿3 años? Sí. Ay, que no, tanto no. No, pero pasa algo que sí me interesa. Porque ahorita que estamos viendo como el verdadero resultado de los procesos creativos de cosas que pasaron en pandemia. Claro. Porque ustedes estaban todo el tiempo juntos. Claro. Ustedes como tenían como su campamento en el que estaban era haciendo música. Wow, muchachos, y de ahí, 3 años. Y eso, de alguna forma, a ver, ahí es cuando uno ve el verdadero valor de la dedicación exclusiva claro. a tu task. Sí, yeah. Es que también son 3 años porque nosotros estuvimos sacando sencillos que no son parte del disco. Pero muchas veces era como, uno hace muchas canciones, entonces uno decía, ajá, hicimos este tema, ¿esto va para el disco o va a ser un sencillo? Entonces ibas ahí como que, por eso dice 5, claro. Sí, sí, mientras estuvieron haciendo claro. canciones, digamos sencillos. Como que, bueno, esto, pero yo diría que el disco en verdad empezó en el 2020, sí, sí. que fue justo, como le comentábamos en el programa pasado a Data y a Jaina y a Lorenzo, que en la pandemia fue como este momento que nos dimos cuenta que teníamos que producirnos nosotros mismos, pues teníamos claro. que empezar a grabarnos desde nuestras compus y todo eso, y eso empezó como desde el 2020 sí. y creo que ese fue como el nacimiento de este disco que si te pones a escucharlo es un poco más electrónico, no se siente tanto como el tema de la banda, al final somos un dúo, entonces, oye, sí. Sí, lo sentía más Disclosure, que son ellos dos, mucha gente y unas sí. cosas ahí pasando que se hace interesante, pero sí me parece también interesante que dentro del proceso de crecimiento de todo trabajo que tiene que ver con el arte, uh-huh. en algún momento, por cosas buenas, por cosas malas, por lo que pase, por lo que suceda, pero en algún momento hay un ejercicio de realización, uh-huh. pero realización a nivel como epifanía, que es y que, sí. bro, esto lo tenemos que hacer nosotros. O sea, pasa siempre. Sí, claro. O sea, pasa en la comedia que tú en algún punto y que, claro, es que si yo quiero ver un show así, lo tengo que hacer yo porque claro. no lo está haciendo más nadie. Si yo quiero escuchar este tipo de disco, lo tengo que hacer yo porque no lo está haciendo más nadie. Si yo quiero escuchar este tipo de programas de radio, lo tengo. O sea, hay un momento en el que tú dices, hay que pararse de la serie y ponerse a trabajar. Sí. Y toca hacerlo. Bueno, y me parece que es eso de que no lo está haciendo más nadie, porque algo de lo que estamos muy orgullosos es que sentimos que en verdad nosotros hacemos música que no está haciendo más nadie. ¡Claro! Que es algo de ustedes. Sí, pero sí. Esto es mío. Pero es que ese es el valor. O sea, ustedes pueden formar parte de, si queremos abrir un compás de la movida alternativa de música venezolana. Ajá. Pero
hay una cantidad de factores, o sea, son ustedes dos que tienen una cantidad de tiempo trabajando en un contexto específico en Caracas con un equipo de gente específico que coincidió con ustedes en una línea de tiempo y espacio. Esto es súper intenso y filosófico. No, pero es verdad. Pero te pones ahí. Te faltó decir algo energético. La luna, luna en Piscis, luna en Virgo. No sé. Que muela, muela. Pero yo sé que a ti te gusta. Yo sé que ahí lo tienes. Ahí no tienes la semilla. Pero sí creo en temas de coincidencia. O sea, sobre todo porque hay algo que tiene que ver mucho con también con el trabajo del arte, que tiene que ver con la comparación de líneas de otros artistas que se parecen a lo que tú quieres. Y tú en algún momento tienes que decidir, ay, que, bro, no es la línea, yo no puedo tener. O sea, podemos nombrar cualquier banda venezolana, insértela aquí. Yo no puedo tener esa línea porque yo no soy esa banda. Claro. ¿Qué pasa con todo el mundo? Y pasa con todo el mundo. No, es más cabido cuando tienes la banda tan cerca, ¿no? Claro. O sea, es como que, ay, quiero ser como Anaquena. No, puedo. Son mis hermanos, los amo, los quiero. Sí, claro. Pero creo que ese es el ejercicio que tenemos que hacer todo el mundo en la vida. Todos tenemos que hacerlo. O sea, es como tú puedes tener referencias. Porque de las referencias, para mí la referencia, más que referencia, es representación. Claro. O sea, es bueno, chévere, me gusta como lo está haciendo, qué cool, esta persona llegó a un lugar en el que al que yo tengo plena fe que puedo llegar, pero siguiendo mi propio camino. Esta es la vuelta que le voy a dar a eso. Sí. Todo es muy, o sea, yo creo que todo es una inspiración muy recíproca, pues, o sea, nosotros nos inspiramos mucho de cosas, por ejemplo, de Anaquena, otros compañeros que también tienen sus proyectos musicales. Pero creo que el objetivo, el enfoque es hacer la música que a ti te gusta escuchar. Claro, y además... Y no todos escuchamos la misma música. Y la música que quieres escuchar. Exacto. Y además ahí pasa eso que es ni siquiera es... No, o a lo mejor Anaquena quiere llenar como Gran Radio o Gran Radio real, quiere llenar... Real. Quiere como pasa mucho. Quiere llenar como Anaquena. Pero es que ni siquiera eso va a pasar, porque cada uno llena a su manera, cada uno pone a la gente a su manera. Y aunque sea el mismo público, la gente no se viste igual. No. Porque la gente cuando va a un show de Gran Radio va es más mood, fashion. Y cuando la gente va es más no, fashion. Es diferente. No, es más fashion. Sea, es más fashion. A mí Gran Radio me da un mood fashion, aesthetic. Porque en el otro lado no va mood esta playero. Gente, sí. No, esta gente como que esta gente se claro, aplica. Lo gracioso yo es que tengo es la que misma crear gente. Un vibe. Lo gracioso es que es la misma gente, yo solamente que un día se puso una ropa de malla y otro de una camisa de flores. Pero es la misma gente. Gran Radio es un vibe. Claro. O sea, es como, sí es. Sí, nosotros también lo sentimos así. ¿Verdad? Buscamos el aesthetic. Exacto. Pero vamos a escuchar. ¿Qué tema nos toca a nosotros? Elegimos un tema para ti, Oscar. Le gusta. Me acabo de sentir un poco excluida del grupo. No, Nati, lo que pasa es que en verdad, o sea, me dijeron que a ti te gustan mucho los zapatos. Efectivamente. Bueno, entonces... Nada, el disco, el concepto del disco es un programa de radio. Okay. Entonces hay un punto que tenemos unos cortes comerciales. Okay. Y hay un tema que es un comercial. O sea, es un comercial dentro del disco. ¿Es de nosotros? Sí. ¿Es Pisos Mágicos? Es Pisos Mágicos, se llama Pisos Mágicos, que son unos zapatos mágicos, pues. ¡Excelente! Wow. Oscar acaba de poner en su mesa sus pisos. Y bueno, son estos zapatos que te quitan la pena, pues. Te hacen bailar. Te hacen saber el alma de la fiesta. ¿Ustedes han tenido pisos mágicos? Claro, pero los pisos mágicos son... Exacto, es como una conexión personal con tus zapatos. Hay son esos pisos zapatos mágicos que tú querías y sabes que... Hay pisos mágicos. Es increíble. Claro, sí, que hay pisos mágicos. ¿Cuáles son tus pisos mágicos? Vamos a escuchar la canción. Yo tengo mis pisos mágicos. Del verdadero significado de pisos mágicos. Porque yo lo que sí tengo es zapatos para cosas diferentes. Bueno, escuchen. Este segundo álbum de estudio de Gran Radio Rivera es 0800 hoy. Y la canción que nos toca en Dale la Vuelta. ¿Qué? Lorenzo Jaira, mi dad. Que te iba a decir, ¿y que dónde me dejas a Karima? Karina está en su oficina. Tengo unos zapatos de tacón altos para hacerte en alta como tú. Pero, para así poder llegar a tus labios. Claro, pero esa es de sanganería. Ahora, esta canción es interesante porque pasa que la gente, o sea, depende del mood del día. O la ropa como forma de expresión, tú la puedes usar. O sea, se los dije y por eso dije, ok, vamos a escuchar la canción y después lo decimos. Yo sí, depende del día, agarro los zapatos que quiero. Hay zapatos que uso para hacer stand-up que no uso para hacer impro.
Claro. O sea, mis zapatos de impro son mis zapatos de impro. ¿Pero eso es cábala o es por mood? No sé si es cábala o mood o un poco de ambas. Claro. Porque también es como, estos zapatos han ensayado conmigo, estos zapatos van a saber lo que tenemos que hacer. Es demasiado cábala. Y así ando. Sí, suena cábala. Y mis zapatos de impro son mis zapatos de impro. Qué risa. Si el zapato es nuevo, trato de ponerme, trato de estrenar zapatos en una situación cool. Okay. Para que el zapato tenga poder cool. Oh. O sea, como que como que él agarre poder en la situación. Exacto. En la que está. Zapatos okay. En stand-up, premios Pepsi. Yo lo que cool. Yo lo que puedo decir de esta canción es que me encanta lo divertido que es Gran Radio. O sea, siento que son tan naturales, es como, esto me pasa, voy a escribir sobre esto y lo voy a hacer de una manera divertida, no voy a darle un twist intenso a la canción cuando no lo tiene. Claro, como que, claro. Que quiero hablar de mis pisos mágicos, porque todos tenemos pisos mágicos. Yo tengo los míos que, no sé, no soy tan cabalístico, ahora me dio un poco de FOMO, quiero ser más como tú. Quiero como, ¿sabes? Darle un, no sé, algún poder a mis zapatos. No, pero sí tengo los míos que me encantan y que cuando me los pongo me siento poderosa. Claro. Tipo, me siento cool cuando me pongo esos zapatos. No cuando me pongo las otras, cuando me pongo esos. Las botas de cuero. Mis botas negras. Eso, claro. Es tipo, son mías y me siento cool. Sí, o sea, tú te pones una Dr. Martin y tú sabes, o sea, es como un valor. Son tus pisos mágicos. Hay un vibe para las Dr. Martin, que son, por ejemplo, esas mis zapatos festivales. Yo estoy usando burda de cholas. Okay. Yo también. Y me dan demasiado un vibe. Dale. Me encanta. Pero creo que es pero que eso todavía es una propuesta. Si yo me pongo cholas, me veo flojo. Para verse flojo, o sea, cuadra. Puedes verte, puedes ver. Cozy. La idea es verte como. Yo siento que mood de cholas es mood joggy. Y sabes que también. ¿Sabes cuando te. Sabes que a mí siempre, por ejemplo, me dijeron que por usar chola con media. No es lo peor sinónimo que de hacer. Malestar estomacal. Entonces, eso está como arraigado en mi cerebro. ¿Cómo es la cosa? Chola comedia es malestar estomacal. Malestar. De una. Una enterogermina, sí. Segura. Chola comedia es. Usted necesita rapidez. Yo estoy así todo el día en mi casa. Chola comedia. Si sí. Tienes pilas de ser cholas, sí, comedia. Todo el tiempo, todo el tiempo. Pero es tu personalidad. Hot girl stuff. O sea. Pero ahora cuando te veo, tu personalidad es como chola comedia. Oye, gracias. Tú eres muy chola comedia. Tú también. En cambio, tú eres comprando un bombillo en un supermercado. 100%. El día de tu cumpleaños. En chola comedia, claro. A mí nunca se me va a olvidar. ¿Cuál? Encontrarme a este hombre el día de su cumpleaños, los dos. Creo que era un viernes en la noche. No, el cumpleaños. Una coincidencia que era justamente mi cumpleaños. Y él está comprando un bombillo. ¿Pero qué? ¿Él te dijo que era su cumpleaños? Creo que yo lo sabía. No, yo creo que yo te lo dije. Tú me dijiste. Ah, sí, tú me lo dijiste. O sea, que hay varias arias. Fue el mejor plato. O sea, fue la mejor raro, yo nunca digo y que, mira, ¿sabes qué? No, estoy bien, estoy comprando un bombillo. Es que fue una super coincidencia de supermercado. ¿Qué hacemos los dos un viernes a las 8 de la noche comprando pollo, no, porque queso? Se puede. Y también. Se puede. O sea, y los no dos vamos a hacer cuña, pero esta gente que empezó ahora, que es un supermercado que abre hasta a toda la hora, que tú puedes comprar un Okumu a las 3 de la mañana. Es lo mejor. Es lo mejor. Ya, pero esta gente que empezó ahora, yo conozco solo que llevan muchísimos años y abren 24 horas también. También hay unos, hay varios. Pero fue lo mejor. Sí, y vale. Dije, este es un tipo muy cool. Este es un tipo muy cool que el día de su cumpleaños está preocupado por los quehaceres de su hogar. Entonces, se tiene que encargar. Mire, pero acabamos de escuchar esta canción. Evidentemente hay un componente de desfachatez, de divertirse. Siento que ese elemento está cobrando mucha importancia en la música actualmente. O sea, sí, bueno. Es fino. Hay letras trascendentales. Hay letras que hablan de lo más profundo del alma y hay letras para divertirse. Claro. Y creo que lo cool es que se puedan estar las dos. Esa era la idea de esta canción desde un principio. Pues queríamos justamente decir que deberíamos hacer algo así como lo que hizo Gorillaz en Plastic Beach, que tiene esta canción que se llama Super Fast Jellyfish, que es básicamente un comercial de un puesto de comida rápida. Qué cool. Y nosotros, ok, vamos a hacerlo. Vamos y me a acuerdo hacerlo. Que en algún momento dijimos, ¿será que la hicimos muy tonta? Y todo, ¿será que es muy tonta? Y después fue como que, tipo, no, está cómica. Está cómica, y aparte el disco tiene de todo. Es un programa de radio que trata sobre gente que tiene muchos sentimientos reprimidos. Y o sea, de gente, pues. No, exacto. O sea, a ver, en resumen. Es un mundo distópico donde hubo un incidente, como una referencia a la pandemia, pero okay. No es la pandemia, donde la gente perdió la habilidad de comunicar sus sentimientos. Uh-huh. Y alguien descubre que a través de esta cabina telefónica llamando 0800 hoy,
contacta esta estación de radio y pueden drenar los sentimientos. Lo atiende este locutor, que es Eloy, que así se llama el primer track del disco. 0800 hoy. Eloy, el locutor. Eloy. Y Eloy, básicamente, escucha a estas personas y Gran Radio Riviera es la banda del programa de radio. Que hace canciones con eso. Que hace las canciones con eso. Pisos Mágicos es el comercial, es el patrocinador del programa. Los Pisos Mágicos. Súper a favor de Pisos Mágicos. Yo estoy súper a favor de esta manera de crear este segundo álbum. Está increíble, para pronto, no decir la palabra que, hay que, decirlo, que queremos decir. Viene el, digamos, el showcase, sí, de este disco. 24 de marzo. 24 de marzo en el Anfiteatro del Latillo. Exacto. ¿Cómo funciona o cómo se planea? Porque no es lo mismo un show de la banda que un showcase de un disco. Claro. O sea, si me preguntas a mí, fastidiosísimo, yo que me encantaría escuchar el disco en orden en vivo. Ah, ok. Fíjate que estamos hablando. Lo intentamos. El programa anterior de eso, y más bien conversamos de que. Oye, justamente, como hay mucha gente que de pronto para el 24 de marzo no ha escuchado todo el disco, tal vez como para mantener las energías del público arriba, claro. Oye, más bien hacer, queremos tocar todas las del segundo disco. Vamos a tocarlas todas, pero también queremos hacer como un mix entre las viejas, se va a hacer como variado, ¿no? También por un tema de energía, porque por ejemplo, no sé, tenemos unos temas ahí que si... O Maewa con la Vía Bohem, que es súper ponqueto arriba, así. Entonces de repente como que pensamos y que bueno, si tocamos todo el disco nuevo y luego... tocamos los greatest hits, era como que tenemos que organizar. Sí, había momentos que íbamos a terminar muy arriba y de repente íbamos a bajar mucho, entonces como que ya escribimos el guión y tenemos un setlist que está hecho para justamente como que todo el mundo pueda escuchar los temas que conozcan, los temas nuevos, y que la energía vaya increciendo y que haya los respiros que tenga que haber. Claro, que se mantenga el arco. Eso es lo esperamos, ¿no? Sí. ¿Tienen grandes colaboraciones? Sí. Esperamos que bastante de esos artistas nos puedan acompañar. Van a estar varios. Hay unos que faltan por confirmar, pero bueno, en el disco está Aire Pelusa, está La Vía Bohem, está Ana Kena, está Vera de la Cruz, está Daf, está Gigi Déjala Caer, que ese tema, el tema con Gigi, ese no había salido. Se llama Suficiente. Es muy bueno. Les recomendamos que lo escuchen también. Y ustedes también tienen esta característica donde han roto como un poco barreras con respecto a los géneros de los artistas que invitan a colaborar. Sí, con ustedes. Sí. O sea, sí, también es parte de eso. Hay artistas urbanos, hay productores, hay DJs, hay hip hop, hay todo. Creo que es también por esa esencia de que, oye, creemos que una de nuestras bandas como influencia o que más nos ha inspirado, que es Gorillaz, justamente fusiona. Busca justamente experimentar con otros géneros, ¿no? Y hace esto. Y bueno, nosotros también como que con Gran Radio siempre nos ha interesado esa idea. Y bueno, con este disco quisimos hacerlo de lleno. Ya veníamos haciéndolo con los singles que sacamos en el 2021. Y bueno, poco a poco... Claro, tienen que serle fieles a lo que quieren hacer. Y al final es muy cool porque todas las colaboraciones son amigos nuestros. Entonces... O sea, no es como que son personas que les llegamos y que, mira, quiero hacer una canción contigo. Así todo fue orgánico, todo fue súper. Todo súper, claro. Nos hicimos panas primero y después un día... Veamos que creamos. Y un día fluyó y... Sí. Así, un día salió la canción, a lo mejor ni siquiera era el día que estaban buscando fluir para en estudio, sino, mira, hay un riff aquí, hay una idea allá, hay un sampler acá. Sí, eso es lo bueno. Hoy en día, en donde tengas una computadora y un micrófono, puedes hacer un estudio. Entonces estamos ahí como que muchas cosas se hicieron en nuestras casas y todo esto. Bueno, pues muchachos, aquí nosotros pudiésemos felices. Hacer mucha música. Nosotros felices de poderlos tener el día de hoy acá. Nos volvemos a escuchar a las 7. Sí. En el programa vamos a tener a las 7 de la noche haremos una sesión acústica, una cosa, un asunto, y ahí estaremos. Les quiero regalar unas calcomanías. ¡Ay, gracias! Perdón por el grito. Porque, pero... No, ahorita la pegas tú. Ahorita la ceremonia es que cada quien pega las calcomanías. Ahorita Data tenía la calcomanía de Anakena en su audífono y tapé la de Anakena con la mía. Okay. Váyanse algo, Antonio y Mara, si están por ahí. Quiero decirles algo, invitarlos, escuchen 0800 hoy. Vayan a Spotify, a YouTube o al Instagram de Gran Radio Riviera y sorpréndanse con este trabajo. Los dejamos con plan de viernes y con plan de fin de semana. Tal cual, nosotros nos despedimos. Esto fue la primera hora de darle la vuelta por La Mega.